Módulo Autonomía Departamental. Curso Régimen Económico Financiero. Docente Roberto Ignacio Ríos Sanginés. Con el tercer curso del módulo de Autonomías Departamentales, se pretende comprender el funcionamiento del régimen económico financiero dentro de la estructura de las autonomías departamentales. Bienvenidos a Construyendo un Nuevo Estado. El licenciado Roberto Ignacio Ríos Sanginés, de profesión economista, es actualmente técnico de la Dirección General de Autonomías Departamentales del Ministerio de Autonomía. Fue responsable de sintetizar el contexto administrativo financiero de las Asambleas Legislativas Departamentales el año 2010. Bienvenidos al programa de Teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. Mi nombre es Roberto Ignacio Ríos Sanginés, quien a continuación expondrá para todos ustedes el régimen económico financiero establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el marco de la autonomía departamental. El siguiente curso ha sido elaborado en coordinación con el Ministerio de Autonomías. A partir de la aprobación y posterior promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, el modelo de Estado adoptado establece que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esto establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, por mandato constitucional, establece que regulará el procedimiento para la elaboración de cartas orgánicas en el caso de los municipios y estatutos autonómicos en el caso de los departamentos. La transferencia y delegación competencial del nivel central a las entidades territoriales autónomas o entre estas, el régimen económico financiero y la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Esto establecido en el artículo 271 de la Constitución Política del Estado. Un aspecto importante el cual debe ser señalado es el relativo al ámbito de aplicación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, el cual incluye a los órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización en sus principios define un aspecto relativo a la coordinación, que es la relación armónica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, como base fundamental que sostiene el régimen de autonomías. Esta coordinación se tiene que entender como una relación armónica que existe entre el nivel central del Estado y los entes territoriales autónomos. En lo que respecta a la administración de las unidades territoriales, el concepto de descentralización administrativa se define como una transferencia de competencias de un órgano público a una institución de la misma administración sobre la que ejerce tuición. La definición de autonomías establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización nos indica que la autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial autónoma, que esta implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre el nivel central y las ETAs y entre estas. En el título sexto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se encuentra el referido al régimen económico y financiero de la Ley Marco, que en su contenido y análisis de los articulados tiene directa relación con el concepto que implica la autonomía, que es la facultad de administrar sus recursos propios, que implícitamente esta facultad no solo nos indica la administración de sus recursos, sino la generación de estos recursos propios y el uso y destino de estos recursos, legislar y fiscalizar en el ámbito de su jurisdicción. El objeto establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización del régimen económico financiero en el artículo 101 es el de regular la asignación de recursos a las entidades territoriales autónomas y las facultades para su administración. Esto en desmedro de el ejercicio y cumplimiento de sus competencias con los recursos asignados en sus presupuestos institucionales.
Los lineamientos que establecen el régimen económico y financiero se encuentran dentro de la visión de planificación fiscal financiera de mediano y largo plazo, al incluir aspectos relativos a la sostenibilidad financiera. Esta sostenibilidad financiera referida a la suficiencia económica que deben lograr las entidades territoriales autónomas a garantizar la ejecución de sus programas, planes y proyectos desde su inicio hasta su finalización y su operacionalización. Otro principio es el referido a la autonomía económica financiera para decidir el uso y destino de sus recursos y la administración de estos. La distribución equitativa de los recursos para el financiamiento de sus competencias. Otro principio muy importante es el principio de lealtad institucional en aspectos relativos a medidas que puedan afectar o tener impacto sobre los recursos de las entidades territoriales autónomas. El régimen económico financiero desarrolla la capacidad de las autonomías departamentales de crear y administrar impuestos, tasas y patentes en el ámbito de su jurisdicción. Cabe aclarar en este punto que es muy importante el relativo a la creación de impuestos, que los hechos imponibles de estos no pueden ser análogos a los impuestos nacionales o a otros impuestos de otros gobiernos, como es en el caso del RSIVA. El RSIVA es un impuesto el cual está el encargado de la recaudación es el nivel central a través del Servicio de Impuestos Nacionales. Y el gobierno autónomo departamental no podría crear un impuesto similar a este tipo de impuesto que es recaudado por el nivel central. En el marco de la gestión presupuestaria y responsabilidad fiscal, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización basa sus articulados en disposiciones legales, las cuales deben ser emitidas por el nivel central del Estado y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como es el caso del marco regulatorio de la gestión pública, el Sistema Oficial de Información Fiscal, la articulación de la planificación con los presupuestos de las entidades territoriales autónomas, el cual establece que el proceso presupuestario está sujeto a disposiciones legales vigentes, este supeditado a las directrices y el clasificador presupuestario, relativo a la sostenibilidad financiera, a la distribución y financiamiento de la inversión pública, y mantener sus recursos en cuentas fiscales autorizadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado. En concordancia con lo establecido en el numeral 9 del capítulo referido a la gestión presupuestaria y responsabilidad fiscal, se dispone que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en lo relativo a tema fiscal financiero, información del plan operativo anual y el presupuesto institucional, aprobados por las instancias correspondientes, la ejecución presupuestaria mensual, los estados financieros de cada gestión y la información de evaluación física y financiera y otras relacionadas a la gestión institucional. En relación a la sostenibilidad fiscal financiera, los presupuestos institucionales de las entidades territoriales autónomas deben ser aprobados según el principio de equilibrio fiscal. El principio de equilibrio fiscal determina que los recursos tienen que ser igual a los gastos y sujetarse estos a los límites fiscales concordantes con el marco fiscal de mediano plazo elaborado por el Ministerio responsable de las Finanzas Públicas. Las asambleas legislativas departamentales son las responsables de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos, metas y resultados de gestión. Además de ello, son los responsables de fiscalizar el destino de los recursos públicos en el marco de la responsabilidad y sostenibilidad fiscal, establecidas en disposiciones legales del nivel central del Estado. En el artículo 103 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece los recursos de las entidades territoriales autónomas. Tenemos los recursos tributarios, los recursos no tributarios y otros recursos. Dentro de los recursos tributarios tenemos las contribuciones especiales, los impuestos, las tasas y las patentes.
Las contribuciones especiales son para mejoramiento. Estas pueden ser en dinero, prestaciones personales o en especie. Esto en concordancia con lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. La definición de contribución especial nos indica que son tributos cuya obligación tiene como hecho generador o beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras o actividades. Un ejemplo es lo conocido como la acción comunal, que se elabora en los municipios, en los departamentos. El impuesto es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. Generalmente, los impuestos son pagos pecuniarios que se realizan, sin contraprestación alguna. El ejemplo que les puedo dar es el impuesto a valor agregado, el cual la alícuota que se establece es del 13%. Otros recursos tributarios son las tasas, que se define como la contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización de un servicio. Este pago es voluntario, supeditado solo por la necesidad del usuario de acceder al servicio. Los recursos obtenidos mediante el cobro de tasas están destinados exclusivamente al financiamiento del servicio, por lo que su nivel refleja el costo del mismo. Un ejemplo de una tasa son las tasas de alumbrado público que pagamos los habitantes. Otros recursos tributarios tenemos los provenientes de las patentes, que son los recursos que se originan por la explotación forestal, petrolera, minera y otros provenientes de la explotación de los recursos naturales, así como los percibidos de personas jurídicas, establecidos en la normativa vigente. También tenemos a los recursos no tributarios, que son la venta de bienes y servicios, y los legados y donaciones similares, que son la venta de bienes y servicios, son los ingresos percibidos por cobro de importes de formularios, impresos y otros para registro, autorizaciones, alquiler de edificios, maquinarias y o equipos y otros. Estos son propiamente los recursos que captan las entidades públicas, en este caso las entidades territoriales autónomas. Los legados, que son una forma de transmitir bienes y derechos tras la extinción de la persona, esto tras su muerte. Tenemos los recursos provenientes por donaciones, que son transferencias no obligatorias. Estas pueden ser corrientes o de capital, recibidas por una unidad de gobierno y provenientes de otras unidades del gobierno o de un gobierno internacional. Las donaciones se clasifican primero por tipo de unidad que efectúa la donación y luego según se trate de una donación, ya sea corriente o de capital. El empréstito son los créditos o préstamos que toman las entidades territoriales autónomas mediante la emisión de letras, títulos, valores y otros. También tenemos los préstamos externos y los préstamos internos. Esto en lo concerniente a los recursos de las entidades territoriales autónomas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más del régimen económico financiero establecido en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en el marco de la autonomía departamental. De acuerdo a la nueva Ley de Autonomías, el artículo 6, cada departamento tiene la facultad de administrar y generar sus propios recursos. El gobierno autónomo decide el uso, destino y administración de sus recursos, la distribución equitativa de estos para sus funciones y competencias. El régimen económico financiero desarrolla la capacidad de las autonomías departamentales de crear y administrar impuestos, tasas y patentes en el ámbito de su jurisdicción. El régimen económico financiero de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización se basa en disposiciones legales emitidas por el nivel central del Estado y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Para recapitular, habíamos mencionado los recursos de las entidades territoriales autónomas establecido en el artículo 103 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Habíamos dicho que tenemos los recursos tributarios, estos provenientes de contribuciones especiales, que son tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades. El ejemplo que se les había comentado es el de las acciones comunales. Otros recursos provenientes tenemos los impuestos, que son tributos cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independientemente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, generalmente pecuniarios, sin contraprestación alguna. Los otros recursos tributarios tenemos los provenientes de las tasas, que son la contraprestación que una persona paga por el derecho a la utilización de un servicio. Este pago es voluntario. Un ejemplo es la tasa de alumbrado público. Y otros recursos tributarios, también tenemos los provenientes de las patentes, que son recursos que se originan por la explotación de recursos naturales. Entre los recursos no tributarios tenemos los provenientes de venta de bienes y servicios, que son ingresos percibidos propios de las entidades territoriales autónomas. Estos ingresos se originan por el cobro de impuestos de importes por formularios, impresos y otros para registro, autorizaciones, alquiler de edificio, alquiler de maquinaria. Los legados, que son una forma de transmitir bienes y derechos tras la extinción de la persona, esto por muerte. Tenemos los recursos provenientes por donaciones, que son transferencias no obligatorias, corrientes o de capital, recibidas por una unidad de gobierno y proveniente de otras entidades del gobierno o de un organismo internacional. Por otro lado, tenemos los empréstitos, que son los créditos o préstamos que toman las entidades territoriales autónomas mediante la emisión de letras, títulos, valores y otros. También tenemos los préstamos externos, que son recursos generados por la realización de operaciones de préstamos externos a corto y largo plazo, efectuado por una institución pública con entidades financieras no residentes en el país, prevista en el ordenamiento legal vigente. Y tenemos los recursos provenientes de préstamo interno, que son recursos generados por la realización de operaciones de crédito público interno a corto y largo plazo. Estos son efectuados por instituciones públicas, mediante instituciones financieras, bancarias y no bancarias residentes en el país, prevista en el ordenamiento legal vigente. Asimismo, comprende el financiamiento por afectaciones al Tesoro General de la Nación. En el marco de la autonomía departamental, tenemos los recursos de las entidades territoriales autónomas departamentales. Esto establecido en el artículo 104 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que nos indica que los gobiernos autónomos departamentales tienen la siguiente fuente de recursos. Tenemos los recursos provenientes de las regalías departamentales. Las regalías departamentales son ingresos que perciben los departamentos a través de las gobernaciones por la explotación de recursos naturales no renovables. Estas financiarán los proyectos de inversión en el gobierno autónomo departamental. Actualmente tenemos tres tipos de regalías de las cuales se benefician los gobiernos autónomos departamentales, que son las regalías mineras, las regalías hidrocarburíferas y las regalías forestales. Las regalías forestales se encuentran establecidas en la ley número 1700 del 12 de julio de 1996 y nos indica que son recursos que percibe el Estado plurinacional como resultado de su acción impositiva en la explotación de recursos agropecuarios y forestales. La regalía forestal se subdivide en la patente de desmonte y la patente de aprovechamiento, cuya suma es igual a la regalía forestal. El gobierno autónomo departamental
se beneficia de un 35% de la patente de aprovechamiento y de un 25% de la patente de desmonte. Tenemos los recursos provenientes de las regalías mineras. Esto establecido en la ley número 3787 del 24 de noviembre del 2007, que establece que son recursos provenientes de la explotación de minerales en los departamentos. La alícuota de la regalía minera está en función del mineral y de su pureza, esto previsto por ley. ¿Qué nos dice? Del 100% que se recauda de la regalía minera, el 85% se va para el gobierno autónomo departamental del departamento productor y el otro 15% restante se va para el municipio productor. Y por último tenemos las regalías provenientes de hidrocarburos. Esto por la explotación de los hidrocarburos en el territorio nacional. ¿Qué nos dice? Que las regalías hidrocarburíferas constituyen un 18%, de los cuales un 11% se va para los departamentos productores. Esto establecido en el artículo 368 de la Constitución Política del Estado. De este 11% que reciben los departamentos productores, si lo volvemos a un 100%, aproximadamente Chuquisaca se beneficia de un 5,4%, Cochabamba del 13,1%, Santa Cruz de un 16,2% y Tarija es el mayor beneficiario con un 65,4%. Esto es un aproximado. Esto es lo que reciben los departamentos productores, como ya había mencionado, los cuales tenemos cuatro: Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. El 1% se destina para la regalía compensatoria. Se benefician el departamento de Beni con 2/3 y Pando respectivamente con 1/3. El otro 6% restante del 18% se va para participación del Tesoro General de la Nación. Los recursos provenientes de las regalías hidrocarburíferas financiarán principalmente proyectos de inversión. Por otro lado, tenemos el Fondo de Compensación Departamental de Regalías. Este fondo se alimenta de transferencias que otorga el TGN a las gobernaciones, que se encuentran por debajo del promedio departamental de regalías por habitante. Se establece una compensación presupuestaria anual a cargo del Tesoro General de la Nación, por un monto que permita alcanzar este promedio departamental de regalías por habitante. También tenemos los recursos provenientes de los impuestos de carácter departamental. Esto está establecido de acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 323 de la Constitución Política del Estado en sujeción con lo establecido en el artículo 7 de la ley número 154 de clasificación y definición de impuestos de regulación para la creación y o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. En lo cual los impuestos de dominio tributario departamental nos dice que los gobiernos autónomos departamentales podrán crear impuestos que tengan los siguientes hechos generadores: los impuestos provenientes de la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles inmuebles sujetos a registro público. Podrá crear impuestos que tengan el siguiente hecho generador: la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática. Y por último tenemos la afectación del medio ambiente, excepto las causadas por vehículos automotores y por actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad, siempre y cuando no constituyan infracciones ni delitos. Otros recursos de los cuales se beneficia el gobierno autónomo departamental son los recursos provenientes de las tasas y contribuciones especiales. Como anteriormente ya he explicado, la tasa es el tributo que se paga por contraprestación en beneficio de las entidades territoriales autónomas en retribución de un servicio público, mientras que la contribución especial son tributos que se pagan, los cuales consisten en la obtención de beneficios personales y sociales. Las tasas y contribuciones especiales se otorgan por contraprestación. Esto de acuerdo a lo establecido en el numeral 23, parágrafo 1 del artículo 300
de la Constitución Política del Estado, que establece como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos departamentales la creación y administración de contribuciones especiales de carácter departamental. Tenemos también los recursos provenientes de las patentes departamentales por la explotación de recursos naturales de acuerdo a ley del nivel central. Por otro lado, tenemos los recursos provenientes de la venta de bienes y servicios. Estos recursos, como ya anteriormente también se los he explicado, son los recursos recaudados por los gobiernos departamentales que se generan por la venta de bienes y servicios al sector privado. Estos incluyen el rubro de cobros de alquileres de bienes inmuebles y la venta de formulario, entre otros. Estos pueden financiar gastos de funcionamiento de los servicios departamentales del gobierno autónomo departamental. También tenemos los recursos provenientes de legados y donaciones. Los legados provenientes de la transmisión de bienes y derechos tras la extinción de la persona y las donaciones provenientes de organismos internacionales y países extranjeros de manera voluntaria y sin contraprestación de bienes y servicios. Ambos recursos van a financiar los gastos de capital del gobierno autónomo departamental. Los gobiernos autónomos departamentales también reciben recursos provenientes de los créditos empréstitos internos y externos. Los créditos, que son los generados en la realización de operaciones de préstamo externos o internos a corto y largo plazo, con entidades financieras no residentes en el país prevista en el ordenamiento legal vigente. Tenemos los empréstitos, que son los créditos o préstamos que toman las entidades territoriales autónomas mediante la emisión de letras, títulos, valores y otros. El destino final de ambos recursos es de principalmente financiar proyectos de inversión en el gobierno autónomo departamental. Ahora vámonos un corte para luego dar paso a la explicación de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos, los recursos provenientes del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y la creación del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. En este sector del curso aprendimos que son ingresos propios de las entidades departamentales autónomas y descentralizadas los siguientes: los recursos departamentales establecidos en el artículo 341 de la Constitución Política del Estado, las regalías departamentales creadas por ley, las patentes departamentales sobre los recursos naturales, los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y enajenación de activos. Los recursos recibidos por el IDH se destinan al desarrollo económico, al desarrollo social y a la seguridad ciudadana. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva Constitución Política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional te da la bienvenida al programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado. El objetivo de este programa es fortalecer las capacidades teórico y prácticas para un mejor ejercicio de la administración pública y un efectivo control social.
En coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, se elaboró el módulo sobre salud familiar comunitaria intercultural, cuyo principal objetivo es que la población conozca sobre la política de salud que viene implementando actualmente el Ministerio de Salud y Deportes del Estado Plurinacional de Bolivia. Al presenciar este curso, usted además podrá conocer la normativa vigente que fundamenta la implementación de la política SAFSI, comprender la importancia de considerar las determinantes de la salud familiar, valorar los principios filosóficos que acompañan la política SAFSI y comprender la importancia de ser participantes activos de la gestión de salud. Bueno, por otro lado, tenemos las transferencias por la participación en la recaudación efectiva del impuesto directo a los hidrocarburos. En sujeción a lo establecido en el artículo 57 de la Ley 3058, el impuesto directo a los hidrocarburos grava a la producción de hidrocarburos, estos de petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo. La alícuota del IDH es del 32% y será coparticipado de la siguiente manera. El 4% se distribuirá para cada departamento productor de la producción en el departamento, mientras que un 2% se destinará para cada departamento no productor. Como anteriormente habíamos mencionado, tenemos 4 departamentos productores en el territorio nacional y 5 departamentos no productores. Es en este entendido que 2% distribuido para cada departamento no productor constituye un 10% del 32%. En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el departamento no productor, que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que un departamento productor reciba menores recursos que un departamento no productor, el Tesoro General de la Nación nivelará hasta que este departamento no productor reciba el mismo porcentaje del impuesto directo a los hidrocarburos. El Poder Ejecutivo asignará el saldo del impuesto directo a los hidrocarburos en favor del TGN, del cual el TGN tiene que destinar el 5% para el fondo indígena, este fondo del cual se benefician los pueblos indígenas y originarios, comunidades campesinas y otros. Otro porcentaje se destinará para los municipios, las universidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros. En la distribución del impuesto directo a los hidrocarburos establecido en el Decreto Supremo 29.322 a nivel departamental es la siguiente. Del 100% que recibe el departamento, el 24,39% se va para el gobierno autónomo departamental, mientras que un 66,99% se va para los municipios que se encuentren dentro del gobierno autónomo departamental. Y las universidades se benefician con un 8,62% que recibe el gobierno autónomo departamental. El destino de los recursos recibidos por el impuesto directo a los hidrocarburos principalmente son para financiar inversión. ¿En qué sector? En lo concerniente a desarrollo económico. Esto en la mejora y construcción de caminos, proyectos de electrificación rural, proyectos de riego, asistencia técnica y capacitación al sector público y otros. En lo concerniente a desarrollo social, se destinará para infraestructura, mantenimiento y equipamiento en los sectores de salud y educación, así también en su capacitación de estos sectores. En lo concerniente a seguridad ciudadana, se destinará estos recursos para el fortalecimiento a las instancias y servicios de seguridad ciudadana. Esto también se destinará también un monto para la infraestructura y equipamiento de las cárceles que estén dentro del departamento.
También tenemos los recursos provenientes del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Para tener un mejor, para poder comprender mejor la diferencia entre el impuesto directo a los hidrocarburos y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, la diferencia es que el IDH se grava a la producción de hidrocarburos, mientras que el IHD se grava a la comercialización de los hidrocarburos, estos que son mayormente los hidrocarburos líquidos, como ser la gasolina, el diésel, el jet fuel, etc. El IHD es un impuesto indirecto, como ya anteriormente había mencionado, que grava a las ventas de 10 productos de la canasta hidrocarburífera. De las recaudaciones del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el 25% se destina para los departamentos, mientras que el otro 75% restante se va para el Tesoro General de la Nación. De estos 25% que se beneficia el departamento, el 20% se destinará para el gobierno autónomo departamental, mientras que el otro 5% restante se transferirá a las universidades públicas que estén dentro del departamento. Estos recursos principalmente financiarán los proyectos de inversión en el gobierno autónomo departamental. En el siguiente cuadro podemos observar el presupuesto de recursos de los gobiernos autónomos departamentales. Esto de la gestión fiscal 2011. Este cuadro se encuentra en millones de bolivianos. Para tomar un ejemplo, podemos tomar el caso del gobierno autónomo departamental de Cochabamba. El gobierno autónomo departamental de Cochabamba tiene un presupuesto aproximado de 1.631 millones de bolivianos, de los cuales 162 millones de bolivianos provienen de las regalías hidrocarburíferas, 4 millones provenientes de las regalías mineras, 26 millones provenientes del Fondo de Compensación de Regalías, 15 millones provenientes de los recursos propios, esto por la venta de bienes y servicios del gobierno autónomo departamental, 40 millones que provienen del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, 40 millones que son recursos que provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos. Tenemos las transferencias para los servicios de salud y educación de 1.200 millones de bolivianos, los saldos de caja y bancos no ejecutados en las gestiones anteriores de 59 millones de bolivianos y otros recursos provenientes de donaciones, créditos, que constituyen 16 millones de bolivianos, haciendo un total de 1.631 millones de bolivianos aproximadamente. En el siguiente cuadro podemos observar la distribución porcentual de recursos del gobierno autónomo departamental. Para tomar el mismo ejemplo, vamos al del gobierno autónomo departamental de Cochabamba. El gobierno autónomo departamental de Cochabamba, del 100% de su presupuesto, el 10% constituyen los recursos provenientes de regalías hidrocarburíferas. El 2% constituye los recursos provenientes de fondos de compensación de regalías. El 1% de su presupuesto son los recursos propios que genera el gobierno autónomo departamental. El 2% los recursos provenientes del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Un 7% los recursos que provienen del impuesto directo a los hidrocarburos. Pueden observar que las transferencias para el pago de para los gastos de funcionamiento de salud y educación constituyen un 74% del presupuesto del gobierno autónomo departamental. Los saldos de caja y bancos, como anteriormente había mencionado, que son los saldos no ejecutados en gestiones anteriores, que constituyen un 4%, y otros recursos provenientes de donaciones, créditos, etcétera, que constituyen un 1%. En el siguiente cuadro ustedes pueden observar el ingreso presupuestario per cápita por gobierno autónomo departamental. La operación que hemos realizado en el siguiente cuadro es dividir el presupuesto aprobado del gobierno autónomo departamental entre la población del departamento. El número de la población que se ha utilizado es los datos que nos han sido proporcionados en el último censo realizado el 2001 por el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Chuquisaca podemos observar que tiene un ingreso per cápita de 1.970 bolivianos. En el caso de La Paz, de 1.140 bolivianos. En el caso de Cochabamba,
un ingreso per cápita de 1.121 bolivianos. En el caso de Oruro, tenemos un ingreso per cápita de 1.817 bolivianos. En el caso de Potosí, 2.653 bolivianos. En el caso de Tarija, un ingreso per cápita, el mayor ingreso en relación a los demás departamentos, de 7.491 bolivianos. El ingreso per cápita de Santa Cruz con 1.170. El ingreso presupuestario per cápita de Beni con 1.869. Y Pando, el segundo departamento con mayor ingreso per cápita, que constituye 6.802 bolivianos. El régimen económico financiero de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece la creación del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario. Este fondo se beneficiará de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos. Los recursos del Fondo de Desarrollo Productivo Solidario se generan a partir de la variación de precios registrados en el presupuesto general del Estado y el comportamiento de precios internacionales. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización establece que este Fondo de Desarrollo Productivo Solidario estará compuesto por tres mecanismos. El primer mecanismo, que es el mecanismo solidario, el cual contribuirá al financiamiento de los gobiernos autónomos departamentales menos favorecidos en la distribución de recursos, considerando criterios de equidad para su distribución. Tenemos por otro lado el mecanismo de reserva y estabilización. Este mecanismo es un mecanismo de reserva de contingencias para enfrentar gestiones en las que se registren recaudaciones fiscales reducidas. Esto ante los shocks externos. Como ustedes saben, el precio de los hidrocarburos se caracteriza por su volatilidad. Un día puede oscilar su precio del barril de petróleo entre los $100 aproximadamente, y al día siguiente puede caer el precio del barril del petróleo por debajo de los $70. Es en ese sentido que el mecanismo de reserva y estabilización lo que intenta es prever estos shocks externos mediante los recursos que se reservarán en caso de estas contingencias. Por último, tenemos el mecanismo de desarrollo productivo, el cual fomentará al desarrollo productivo a través de proyectos estratégicos de los departamentos con menor grado de desarrollo económico. La Ley Marco de Autonomía y Descentralización establece el acuerdo sobre las condiciones particulares. Esta Ley de Desarrollo Productivo Solidario deberá ser implementado mediante ley específica. Bueno, para finalizar, espero que los conceptos y principios del régimen económico financiero puestos en consideración de todos ustedes hayan sido asimilados de la mejor manera posible, ya que estos marcan la ruta de la nueva administración fiscal financiera, que deberá ser implementada en el sector público y que necesariamente pasa por una coordinación entre los actores del área, una coordinación entre los niveles autonómicos y el nivel central del Estado. Las entidades territoriales autónomas y descentralizadas podrán recibir transferencia de recursos provenientes de la participación en recursos provenientes de impuestos a los hidrocarburos según los porcentajes previstos en ley, las transferencias del Tesoro General del Estado destinadas a cubrir el gasto en servicios personales de salud, educación y asistencia social, incluyendo recursos provenientes de programas de alivio a la deuda o de reducción a la pobreza, las transferencias extraordinarias que no excederán el 1% del total de ingresos autorizados por el Presupuesto General del Estado. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gob.bo o teleeduca.egpp.gob.bo. También puedes escribirnos.